Y hoy toca abrir Messenger. Vamos en el número 4. Ay, sí, es como un fierrillo ahí nada más. Bueno, vamos a ver qué tal. Sí, efectivamente es un fierrito. Bueno, por acá se ven los tornillos y este es una llavecita. Artículo 4. La cosita que se veía como más dinámica dice que no se utiliza en esta entrega. Ok. Tampoco dice qué herramientas vamos a ocupar. Huracán corrosivo, que parece que la figura sí lo va a poder hacer, aventar airecito o algo así. Capítulo número 4, Messenger Z en peligro. Y por acá, ¡ay! Miren, algunos dibujillos. ¡Ah, qué cosa! El diseño de Messenger. ¡Ay, qué padre! Esto sí está interesantillo. ¡Ay, esta mini póster está muy, muy cool! Todas las revistas eran así, porque esta se me hizo como un diseño muy, muy padre. Ok, empecemos. No sé cómo abrir esto. Ah, ya vi. De qué forma no salgan volando las piezas. Ok, este. Oh, se siente como de aluminio. Ah, sí. Uy, las tuerquitas. Vamos a tomar esta pieza. Oye, esto sí se siente un poquito más fierroso. Parece que esta va. Tiene que estar derechito. Ah, necesitamos estas cositas también. Entonces, un tornillo. Una de estas piezas. Y este acá abajo. Y aquí va a estar el tornillo. ¿Y cómo? ¿Y cómo lo vamos a apretar? O sea, ¿lo voy a sostener mientras lo aprieto con la llave o qué? Parece que sí. ¿Para dónde es esta onda? Si lo estoy haciendo tremendamente mal, no se rían, por favor. Ahí va, ahí va. Muy bien, lo vamos a dejar así medio flojito para poner el otro. Ahí está. ¡Uy! Esto no está tan difícil. Sí, la única preocupación es que sí quede súper derechito. Ahora los voy a apretar. Listo. Y ya, así quedó. ¿Es todo? Ah, no, aquí está esta otra cosilla por acá. Este va aquí, primero. Y ya. Eso es todo, ni un tornillito, nada, así nada más. Ok, ya, terminamos. ¿Cómo crees? Yo creo que voy a ir por otro porque esto es muy poco. A ver, vamos a hacer orden aquí para que no se nos vaya a revolver. Vamos a poner este lado y vamos a traer el otro. ¡No inventen! ¡Tiene a Koji Kabuto! Ya se me había olvidado. El número 5 tiene al collicitito. ¡Qué padre! Y su asiento. ¡Qué genial! Que parece que no se arma con nada, nomás para darle emoción de que tomen, miren, síganse emocionando. El 5. ¡El colli! Este. ¡Tatán! Pues básicamente es lo mismo, nomás que tiene más tornillos. Y aquí también dice, esta y esta no se utiliza, no se van a utilizar en esta entrega. Se arma con el que ya tenemos. Ah, con razón, son más tornillos. Y así, nada más así va a quedar. Y por acá, el episodio 5, la aparición del fantasma de Messenger. ¡Oh! ¡Qué loco! ¡Ay, Sayaka! ¡Qué padre! Deberían de sacar la figura de Afrodita. Yo sí la compro. Ay, este arte está genial. O sea, arte, puro arte original aquí. Vamos a liberar al Koji de aquí. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué lindo! Ay, tiene mucho detallito. Aquí tu casco, el cinturón, las botas. ¡Ay, qué precioso! Y aquí su asientito. ¡Tadán! Ya. ¡Qué padre! Yo creo que entonces lo dejamos en su lugar para que no se vaya a perder. Y de aquí, ok, vamos por las instrucciones.
Ok, necesitamos esta que ya teníamos. Sí, efectivamente, estos dos fascículos se abren juntos. Ok, este así y el nuevo así mero. ¡Yay! Oh, ¿por qué se ve diferente el material, el brillo? Miren, miren. Entonces, ¿cómo iba esta onda? Aquí lo apretamos. Ahora, uy, se siente ya el... se siente recio esto. ¡Listo! ¡Ahí! Así quedó. Y luego sigue, pues, del otro lado. Uy, sí, ya nos sentimos expertos, ¿verdad? Una apretadita final. ¡Y listo! Aquí ya por último, esta otra piececilla que no sé qué es. Esta, ¿verdad? Así nada más a presión, sin pegamento ni nada. ¡Listo! ¡Tadán! ¡Tadán! Yo creo que ha de ser así como el pecho, ¿no? ¡Muy macho! ¡Qué imaginación! ¡Ay, pues qué padre! Bueno, fue muy productivo. ¡Abrimos dos en un video! ¡Qué genial! A ver qué tal se pone para el próximo. Muchas gracias, amigos, por ver hasta aquí. Recuerden, suscríbanse para seguir viendo este circo. Nos vemos. Bye.